en camino a las grandes ligas, el TC2000 Series llega al bellísimo circuito de San Juan Villicum. Bienvenidos a la novena fecha del campeonato. Soy Leo Regueira y esto es... Carburando en Bor, pasión, adrenalina, el éxito en milésimas de segundos, automovilismo en primera persona. Uno de los trazados más nuevos de la República Argentina, en el departamento de Albardón, en el Gran San Juan, inaugurado en 2018, ganadores Rossi, Vivian en la clasificatoria y Canapino en la final del año pasado. 47-2-45 la vuelta, se hace mucho más rápida ahora porque se hace la parte pintada. 32-34 cambios por vuelta, 14 curvas, 9 y 5 en cada sentido, muchas curvas de primera marcha, 3 sectores de sobrepaso, 2-35 como máxima la velocidad en la recta de enfrente a la recta principal. Imágenes que nos recuerda la fecha del 21, Canapino superando a Facundo Arduzzo en la bajada después de la largada. Un trazado muy técnico, un trazado con un piso impecable y con un grip irregular porque se ensucia bastante con las piedritas de la leca y esa leca complica la vida en algunos sectores, no en todos, en este trazado de San Juan Villicum. Ahí mueve el TC2000 Series que correrá a 12 vueltas para esta novena fecha del campeonato, el noveno sprint del año. Y en la voz de Andrés Perco se larga de esta manera. Gracias, Marcelo. Serán 12 vueltas en esta primera carrera del fin de semana para el TC2000 Series con Rodrigo Aramendía en la mejor posición de partida. Largará segundo Facundo Márquez, el puntero del campeonato, el que más lastre tiene el piloto de Río Cuarto. Tercero. Se queda Capurro, mira. Estará el piloto del Chaco, Lucas Bodanovich. Cuarto va a largar Javier Escuncio Moro. En el quinto lugar, el de Crespo, Entre Ríos, Emiliano Stan, debutante en el TC2000 Series. En el sexto lugar, Nico Palau con el auto 96. En el séptimo puesto, estará largando Felipe Barrios Bustos. En el octavo, el hombre de la pole, el paraguayo, Miguel García. Noveno lugar de partida para Figo Besone. El décimo para el último ganador de un sprint, Ciro Fontes. Lugar 11 era para el de Necochea, Matías Capurro, que lo vemos en imágenes que está con problemas. Posición 12 para quien regresa a la categoría, Cristian Romero. Posición 13, debutante, Ulises Capilay. Y en la posición 14 estará largando Ignacio Montenegro, que ganó el sprint en la última presentación de Villicum con el TC2000 Series y que necesita la victoria para acomodarse en el campeonato. Se viene, se viene la carrera, se viene el sprint, se viene la carrera de los viernes. Todo listo en el Villicum, pie derecho, que ya está a fondo, largaron. Por afuera Márquez, por adentro va el Rorro Aramendía, rumbo a la complicada primera curva del circuito. Se acariciaron los dos, piensa Márquez, piensa, reflexiona, levanta un poquito, lo deja Aramendía. Ahí está primero Rorro, segundo Márquez, tercero Cuncio, cuarto Palau, quinto se metió Bodanovich. Pasaron la difícil primera curva del circuito, sortearon ese embudo, Andrés. Sí, da la impresión que después del toque se acordaron los dos que venían ya con una historia en común de toques y de circunstancias. Entonces dijeron, bueno, este toque y nada más. Por eso está adelante Aramendía. A Márquez le conviene estar ahí, por lo menos con un auto muy pesado. Va a ver si sumar la mayor cantidad de puntos, pero Escuncio viene muy afilado. Marcelo ya está tercero. Ya bloqueó el paraguayo Miguel García, que viene endemoniado. Dijo que quería ir para adelante, que tiene el auto, que es su posibilidad. Y allá va, después de haber hecho la pole position, nada más ni nada menos que en el San Juan Villicum, autódromo internacional que tiene la República Argentina. Todos muy juntitos. Asoma Felipe Barrios Bustos, asoma Emiliano Stang, asoma, saca el auto Javier Escuncio Moro, pero doblará primero Aramendía, segundo Facundo Márquez, tercero Escuncio Moro, cuarto Nico Palá. La pelea ahora entre Escuncio y el auto número 17 que conduce el chileno Barrios Bustos. Dobló un poquitito ancho Figo Besone. Más atrás venía Cristian Romero. Bueno, ahí estamos viendo a Bodanovich, el chaqueño de General Pinedo. Pasa Miguelito, se queda García. Viene lento el paraguayo. Epa, se ha golpeado Ulises Campillay. Ahí se ha refregado con algún otro competidor. Está el auto de seguridad. Sí, hay auto de seguridad.
Se ha golpeado Campillay, se ha quedado Miguel García. No, que creo que le avisaron a... No, sé, levantó, si se quedó por García, el auto de seguridad, decís. A mí me da la impresión que fue todo en el mismo momento y algunos lo vieron antes y otros lo vieron después. Nosotros, bueno, lo vimos quizá un poquito después también. Mirá cómo desparrama Leca al sanjuanino. Ahí estamos viendo, mirá cómo se aplaudieron. Tres veces. Claro, y ahí se acordaron los dos de las macanas que se había mandado. Facundo Márquez pensó esta vez, contó hasta cinco, pensó más en el campeonato que en la carrera. Mirá, mirá, vamos a ver. Ahí se acomodó, a ver. Nuevamente, ahí está el arranque. Nosotros percibimos uno fuerte, pero en realidad fueron tres con la cámara que tenemos. Ahí uno. La anterior. Está, bueno, está ahí parece en bajada, ¿no? Cómo se acomodaron. Pero la imagen anterior fue muy elocuente con los tres. El segundo fue el más fuerte de los golpes, ¿no? Tres vueltas van a cerrar el giro número 4. Ahí estamos, 4 vueltas de carrera. En realidad dieron una sola, ¿no? Velocidad lanzada. Y ahí estamos nuevamente en carrera con Aramendía y con Escuncio. Ahora segundo. Lo superó a Márquez. Se complicó con los kilos. Seguramente Márquez se le viene Nico Palau. Ahí está. Frena Escuncio pegadito a la cuerda. Ahí va el auto, el Renault número 88 del puntero del campeonato Márquez. Ahí va Palau. Se metió Miguelito García, que tiene un autazo, Andrés, ¿eh? Sí, le dolió mucho este relanzamiento al piloto de Río Cuarto. Ahí vemos la Marcos. Cámara con Mario Augusto, pero muy complicado en este relanzamiento. El puntero del campeonato, con kilos seguramente. Y el avance de García, mirá cómo va entreverado en ese grupo. Bueno, ojo que está también Bodanovic, ¿eh? Alguno va a quedar, ¿eh? Doblarán, alguno va a quedar en el medio. Epa. Uno por afuera, otro por adentro, espectacular, ¿eh? Como se mandaron Barrios Bustos, allí entre García y Emiliano están, mirá cómo vienen, en plena Avenida 9 de Julio, pareciera que vienen, y Nacho Montenegro que los pasa de a dos, de a tres, espectacular. Primero Aramendía, segundo Funcio Moro, tercero Bodanovic, cuarto Emiliano están, Babesone, hoy lo tocaron a Miguel García, casi lo mandan afuera. Y lo pasa Felipe Barrios Busto. Media vuelta para el infarto, ¿no? Lo que están haciendo estos muchachos en ese segundo pelotón es terrible. Va por afuera Márquez, se va quedando. Se va quedando Márquez, va perdiendo terreno. Y se tocó, mirá, y se tocó con García. Uy, ahora se lo lleva puesto a su compañero de equipo. Qué despiole que se armó la Liga Palau. 4-5 que van quedando. Aprovecha el auto de Cristian Romero. Mirá Romero. 1, 2, 3, 4, 5 pasó Romero. No, pero está muy complicado Márquez. Y eso complicó y enredó al resto. Tanto que, fíjate cómo han cambiado las cosas. Márquez y García en lo último del pelotón. Increíble. Van 4, van a cumplir 5 y son 12 las pactadas para este sprint en el Autódromo Internacional San Juan Villicún. Pasa el líder, pasa el oriental Rorro Aramendía, segundo Funcio Moro y tercero Bodanovic. Bueno, se viene Villano Stan, va bien este chico, maneja muy bien el flaco, va por afuera, los dos largos, mirá, están por adentro, Bodanovic por afuera, pelean los dos y el Peugeot está adelante del Toyota que se la va a devolver, no le afloja el flaco Bodanovic, va el chaqueño, se le va encima, se quiere meter Figo Bessone, mirá, Bessone por adentro, y Bodanovic que defiende la posición, allí doble Stan, va Figo Bessone, se quiere prender también Nacho Montenegro, está linda la carrera, hay pelean todas las posiciones del TC 2000 Series. Allí están los cuatro peleando. Bodanovic se salió con la suya nomás y está ahora por delante de Emiliano Stan en el tercer lugar. No, Stan lo mandaron detrás de Bessone y de Montenegro. Mientras tanto gana Aramendía sobre Escuncio Moro, la diferencia 189. La reiteración de lo que decíamos ya, claro, recién. Venía Stan adelante, claro, pero pasa Bodanovic, Bessone y bien Montenegro. Bessone. Y ahí están, lo mandaron desde el tercero al sexto lugar. Una carrera interesante, un sprint lindo, entretenido. Últimas 4 vueltas que recorre el líder, volviendo a la victoria, buscando la primera. Cuando Nico Palau, el mendocino, el de Cuyo, por adentro, lo supera a Cristian Romero. Y va Miguel García también a pasarlo a Romero. Quiere recuperarse el paraguayo, que tendrá la pole position para largar el domingo. Mantiene el récord de vuelta 48-2-12 para el paraguayo. Fíjate, trabajando en el noveno lugar con récord de vuelta. Tiene un misil
que no lo ha podido aprovechar hoy, pero seguramente el domingo largando adelante va a ser uno de los candidatos. Y atención con esto. Bueno, bien Romero, que se defiende, le pelea la posición de igual a igual a Miguel García, que sabe que tiene la chance este fin de semana de victoria, trata de recuperarse en el sprint. Allá está peleando la posición, en la posición número 9 de la carrera. Ahora estamos recorriendo ya esta vuelta, la número 9, que la cumplirá el paso por recta principal. Está becado y Miguel García lo acomodó a Nico Palau. Lo mandó afuera, Miguelito. ¿Qué pasó? Hoy Palau vuelve a la pista cuando está Ciro Fonte peleando la posición con Barrio Busto, la posición número 11 de la carrera. Cumplió 9 vueltas a la vendía, que se sigue escapando ahora de Javier Escuncio Moro. A 8 décimas está Escuncio Moro de Aramendía. Una lástima ese toque porque venía muy, muy rápido el piloto guaraní y que es ahora prácticamente ve complicadísima su carrera después de este contacto con Palau, peleando el séptimo y el octavo lugar. Bueno, cuando vemos la reiteración de la caricia que le hizo el guaraní, como vos dijiste, al mendocino Palau. A ver. Y sí, frenó directamente contra el auto de Nico Palau. Una pena, lo giró. Y ahí volvió a la pista Palau, retrasado. Mientras tanto, Aramendía y Escuncio Moro pasean por el Vigicum. Van a ganar este sprint. Va a ganar el equipo FDC ya. Se despliega la bandera cuadro. Va rumbo a la última curva. Allí está el Rorro Aramendía, el 7 Bravo. Vuelve a la victoria en San Juan. Va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó! Rodrigo Aramendía, Rorro, ha cantado victoria, ha vuelto al triunfo. Cuarto sprint consecutivo para el equipo FDC cuando llega lentamente Miguel García a cruzar la línea de sentencia. Ganó Aramendía, segundo Puncio y tercero Bodanovi. Rodrigo Aramendía y un triunfo que revitaliza. Luca Bodanovich fue sancionado por un toque a Nicolás Palau y cayó al octavo puesto. Figo Besone heredó el podio. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con la final del TC 2000 Series en Vigicum. Estamos de regreso. Se viene la gran final del TC 2000 Series. Queridos amigos, ya están los autos en marcha, recorren el giro previo y nosotros le vamos a entregar la grilla de partida. Estos son los protagonistas de la novena final del año del TC 2000 Series. Así largará entonces Miguel García en la posición 1, en la 2 Felipe Barrios Bustos. En la posición 3 largará Nico Palau, en la 4 Emiliano Stang. En la 5 estará partiendo Javier Escuncio Moro, en la 6 Luca Bodanovich. Posición 7 para Facundo Márquez, puntero del campeonato. 8 Rodrigo Aramendía, ganador del viernes. 9 para Figo Besone, posición 10 para Nacho Montenegro. En la 11 estará partiendo Cristian Romero, en la 12 Ciro Fontes. En la posición 13 partirá Matías Capurro, en la 14 Ulises Campilay. Todo listo, señores, semáforo rojo, se va a apagar, se viene la ilusión de los pibes del TC 2000 Series. Se largó y ahí va Miguelito García por la cuerda, pero por afuera se le quiso mandar Barrio Boto, no lo dejó el paraguayo. Ah, pero gana la primera posición con el Citroën. Y ahí está, lo vemos. García primero, segundo Barrios Bustos, tercer lugar para el auto. A ver, Palau largó muy bien el Palau. Largó bien, decía Rorro Aramendía. Va perdiendo terreno Emiliano Stan. Movió bien también Nacho Montenegro, que estaba desde la décima posición y ya ganando un par de lugares. La punta, ahí está, entre los dos, entre el guaraní y el trasandino. Por ahora, Miguel García está adelante, haciendo valer su posición de privilegio. Lo sorprendió varios puntos a García. García reaccionó, metió muy bien el auto con riesgo, pero salió bien la maniobra, por eso recuperó la punta. Está adelante el piloto paraguayo, segundo Barrios Bustos, tercero Palau, que pegó
por lo menos se mantuvo en ese lugar de larga. Fíjate, está buscando el hueco Palau para meterse con los de adelante. Ahí está la pelea, García primero, el segundo lugar es para Felipe Barrios Busto, cuando allí lo vemos a Lucas Bogdanovic. ¿Qué va pasando con Bogdanovic? Que va perdiendo terreno. Están perdió muchos lugares, están sí, largó claro. Cuarto y fíjate cómo se ha retrasado. Ha perdido un par de posiciones el piloto de Entre Ríos. Bueno, perdió dos lugares Bogdanovic, ahora va a recuperar uno, lo vemos desde arriba cómo gana una posición el piloto chaqueño de General Pinedo. Miguel García, el de Asunción, está ganando el paraguayo, segundo el chileno. Va con todo, upa, ahí estaba, van por el opuesto, ahí está, se tiró con todo, va Felipe Barrios Busto, quiere la punta de la carrera, por ahora no puede, está ganando Miguel García, segundo Felipe Barrios Busto, para la curva, para el frenaje, cuando Figo Besone quiere avanzar, está linda la carrera en el comienzo. Se le movió un poco el auto al chileno Barrios Busto recién, pero se había tirado prácticamente ya desde el final de la recta principal en la bajada con curva a la izquierda. Controló el auto. Barrios Busto. Fuera. Ay. Casi se va. Bueno, García le sacó 3.38 Barrios Busto. Tercero Palau, cuarto Cuncio Moro. Ahora perdió ese lugar y el nuevo cuarto. Error Rodamendía. Claro, algún problema tuvo Cuncio Moro porque también lo superó Bogdanovic. Y cuando Cuncio saca el auto, lo quiere pasar a Lucas Bogdanovic. ¡Se tocaron! Venía embalado Cuncio, se lo llevó puesto a Bogdanovic, que va a perder la posición con Emiliano Stang. Justito se la agarró con Bogdanovic, dos ásperos, es Cuncio y Bogdanovic. Sí, aprovecha Stang esa situación, una maniobra muy apretada, ahí está, dobla el chaqueño, Cuncio deja el auto, el contacto, y para no llevarse los puestos tiene que esquivarlos Stang. Una situación bastante compleja, séptimo, sexto, séptimo y octavo era en ese momento de la carrera. Cuando se tira con todo Palau, segundo. Segundo el mendocino, para que los cuyanos allí se pongan de pie en la tribuna de la recta principal. Cuando va Rorro, Rodamendía, ¿qué le pasa a Felipe Barrios Busto, que va perdiendo lugares? En un ratito perdió dos lugares, lo habíamos dicho. Palau sobre Barrios Busto y Montenegro sobre Rodamendía. Reaccionó Rodamendía, mirá Montenegro, viene soldado al piloto uruguayo. Los dos quieren superar a Barrios Busto, que ha tenido una vuelta difícil para el piloto chileno. Vamos a ver si se recupera. Bueno, ahí lo va a buscar Palau, lo pone nervioso, lo amedrenta, le muestra el auto en los dos espejos, pero García por ahora bien, imperturbable, se tira Palau, por adentro, lo sorprendió, buena maniobra, impecable del mendocino para pasar a la punta. Es que venía más rápido, era en una maniobra que tenía que salir perfecta, y le salió perfecta al mendocino, por eso está adelante. Mirá Rodamendía, va Rorro, tercero. Tercero Rodamendía, se quiere meter también en una carrera que tiene de todo. Ha cambiado la punta y ahora se escapa Nico Palau. Es que venía muy rápido el piloto del Ford. Venía muy, muy veloz en las últimas vueltas, con récord incluido. Lo pudo superar a García. Pensé que García podía pelear un poco más, pero evidentemente tenía más auto el mendocino. García hizo lo que pudo. Ahora cambia el plano de la carrera. Veremos si el avance... Mirá. Ahí está la reiteración. Cuando hizo la tijera. Es que era así, porque cualquier otra maniobra enredada los podía enredar a los dos. Buscar el momento y buscar la oportunidad justa y la encontró Palau. Qué buena maniobra de Rodamendía también para pasar al tercer lugar. Cuando va Emiliano están por adentro con Escuncio Moro y se tocaron. Es difícil de superar Escuncio. Sí, aprovechó el Toyota de Romero. Aprovecha Romero y Márquez.
para tratar de avanzar en este clasificador. Mirá cómo vienen, ¿eh? Aramendía defendiéndose del ataque de Barrios Bustos. Aramendía que irá a buscarlo a su compañero Miguel García para tratar de seguir descontando puntos en el campeonato. A un Facundo Márquez que está cómodamente líder. Entró Emiliano Stange a boxes, ¿no? Seguramente para... Sí, Marcelo. Dale, Mauri, a ver. Entró, está en la zona de Javier. Sí, puesto. Sí, está detenido con el neumático delantero derecho pinchado. Y la trompa, claro, toda rota, mira, de los dos lados. Ahí está trabajando el equipo Fineki Racing para reemplazar el neumático. De todas maneras, no va a tener un buen resultado, pero ha sido un buen debut del chico. Claro, que claro. Estuvo adelante en los entrenamientos, anduvo bien clasificando. Bueno, ahí está, mira. Sí, no, ese tono para nada. Está peleando el campeonato de la Fórmula Nacional en esta primera experiencia en el TC 2006. Ahí sale de boxes. Estaba, no digo para ganar, pero estaba para hacer cosas realmente interesantes. Y lo han demostrado. Dos chicos que han ganado por primera vez en el automovilismo nacional en esta temporada en la Fórmula Nacional. Recorriendo los últimos 4.254 metros el Ford Focus número 96 de Nicolás Palau, el auto del JM Motorsport que va a la victoria. La verdad, una muy buena demostración de Palau como piloto y también del equipo para ponerle un auto súper competitivo. Inteligente Aramendía cuando ahora se le mete, pero la cuerda la tiene Rorro. Y ahí se van a tocar, no le afloja Barrio Busto. Buena maniobra del chileno para superarlo a Rorro Aramendía, que ahora se rehace. Va con todo, quiere aprovechar Nacho Montenegro, la cuerda le va a quedar al piloto oriental. Cuando aquí está, se eleva la bandera cuadros, va a ganar Nico, va a ganar Palau, ¡ganó! Ganó Nicolás Palau, segundo el paraguayo García y tercero el oriental, Rorro Aramendía sobre el final. Montenegro le saca el cuarto lugar a Felipe Barrios Bustos. Gran triunfo de Nico Palau que festeja su tercera victoria en la categoría. Facundo Márquez mantiene la punta del campeonato y le saca 21 puntos de ventaja a su compañero Ignacio Montenegro. Hasta acá hemos llegado. Soy Leo Regueira y esto fue... Carburando en Bor. Automovilismo. En primera persona.